¿Saben la que es? Que es eh, escuchen, eh. Presten atención. La se. selenofilia. ¿La qué? La, la selenofilia. Se, el Am fanático selenofilia. de Dior. Amor por la luna. ¿Cómo sabe, bebé? Oh. Porque selene es la palabra... La selene. <laughs> Bien, bebé. Bien. La selenofilia es el amor o fascinación por la luna en todas sus facetas que la tengo yo. Como el hombre lobo. Mirá. Es más, el otro día cuando llegamos al Sofitel, lo primero que hice fue salir a ese balcón espectacular de la habitación a, a observar la luna y como mm. es todo abierto ahí. Sí. La luna Así, estaba hermosa. A alguien le dijiste, mira la luna, le dijiste. En sí. ah, el video el, el, que puse en Mr. De hecho, creo que lo digo. Ah, dije. El segundo fue Maju que te dijo. ¿No hicieron baño de luna, eso que hacen ustedes de mostrar. No, pero eso es cuando está la luna llena. Claro. para si no, no? claro, no. una media luna perfecta. Mm. Mm. Dibujada. ¿Quién, a quién le gusta la luna? Es una energía o es divina, es, no, fuerte, hay, hay que manejarla. Eh. Hay que tener mucho respeto a no manejarla. Respeto a la luna. Uh -huh. Sí, es Me encanta la luna. Sí, a mí, Entonces, no, sí a mí me gusta. No, a mí me gusta cuando la viste que está bien cerca y bien grande, pero después ya no. Esos momentos. Me sorprende. Grandes, ¿Eh? sí, grandes y de cerca. ¿Eh? Sí. grande y de cerca. ¿Cuál es tu ideal? A mí me gusta mucho la luna de película de terror Viste que hay una luna película de terror Cuando puedo verla, me encanta Esa Así, luna mediana, pero que tiene como Una especie de bruma una adelante. bruma y con algunas nubes quizás Ay, que, que se dibujan? De películas sí. de terror sí. Tenebrosa a, ver, no, a mí la decíla. luna esa gigante como suspendida me fascina Ay sí, ah, no. que parece de cuento no. Y después este. el, chico, el, el, el cuarto menguante, el cuarto crecido Me gusta todo todo. todo. No, y Qué bueno, si te detenés que... mirarla mucho tiempo Va cambiando, ves cosas ¿Qué, bueno ¿Y qué eso hay que... adentro de la luna? ¿Qué creen que hay? ¿Viste que se ve una figura? Yo, eh, yo veía la crucifixión, pero no, mirá. Depende, mi, era claro. Mi yo de Depende. chico vi un conejo. No, yo veía gente. Como, gente como muchos marcianitos. Ay, no, yo veía caras, pero las caras van cambiando. la revista? ¿Y de no, chico no jugaban a armar eh, formas con las nubes? Sí, sí, no, obvio. No, sí era chico sí, la tecnología. Cuando no estaba, no sí, estaba, sí, a mí me no, encantaba. Con, con las cosas de que no. ¿Y qué ves tal cosa? Ah, yo no veo eso. Te, ¿A, ¿sí? ¿A dónde? Dos horas buscando. ¿A dónde? Sí. Claro. Hay sí, una sí, canción de, hay una canción de Juan Gabriel que se llama Luna. Luna, Luna, Luna. luna. Juan Gabriel es romántica. Entonces dice Rafa, Luna. La, tú... la Luna inspiraba a todos los artistas, Costi. Claro, bueno, entonces hay la, mil canciones con luna. La cantaban a Gabriel y después él se le escribió la Pantoja. La Pantoja salió de la cárcel y se la grabó. Entonces la 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 la, la can... no las conoce nadie esas canciones que vos decís Costa. <laughs> y un, bueno, un si a vos par, te parece capaz. que Isabel Pantoja no la conoce nadie, <laughs> par, yo te capaz. respeto. Pero no, no es que nos conocemos yo, todos la, no los no temas. Tema todo conoce, <laughs> no nos pero conocemos. Lo que todos. tiene de linda la canción que dice, "Luna, tú que lo ves, dile que lo quiero." <laughs> ah. mira. ¿Por qué? Porque él no estaba con ella, entonces él miraba la luna y ella miraba la luna y a través de eso quería que lo quiera. Y Ay, yo estaba enamorada este. de un ambulanciero, oh, entonces yo miraba no. la luna y le decía, cuídalo, por favor, cuídalo. Para el viernes con John Foose vamos a preparar un ranking de luna, temas de Ay, luna. Me Ay, me encantó esa. Ahí está, sí. ahí está. Vamos, vamos. Bueno, buen día, 9 y 24. Ya aprendimos una palabra nueva entonces. Serenofilias, amor o fascinación por la luna en todas sus facetas. Me encantó eso. Hay gente que es amante de la luna, Joe. Me encanta. ¿Me hacen encanta. una pregunta? Sí. Depende. Eh, dice la máxima. ¿Qué dice máxima? Para mí la felicidad es una charla profunda a corazón abierto con esas personas que te salvan la vida. Ay, me encanta eso. Y hay personas que te salvan la vida. Mm. Eh, ¿Coinciden o no? Sí. Eh, ¿Viste que hay personas que te abren la cabeza? Eh, que te abren puertas en tu cabeza, que te abren nuevos mundos. Sí. Hay gente que te proyecta, que te ve también. Que te dice, ¿eh? Y hay gente que todo lo contrario, ¿no? Sí. Hay gente que te hunde. <laughs> sí, pero hay gente que en ese momento te ve y es la oportunidad de tu vida, a lo mejor. ¿Sabes cómo te das cuenta que, que te llevas muy bien con alguien? ¿Cómo? Cuando el tiempo pasa muy rápido. Sí. Ay, Ay sí. Y, sí. Es más, el otro día que estábamos todos tan charlando y qué sé yo, viste que la hora vuela. Ay, sí. sí. Cárate, viste que no querés que pase. Sí, sí. y cuando estás eh. aburrido, así uy, qué denso esto. Sí. Recién y ¿sí? cuarto son, viste. Ay, sí, por Dios. Sí, viste que <laughs> y el mirás viernes, todo el tiempo a la hora. El viernes a cada rato miraba. No, ya pasaron dos horas, no lo Que bronca me daba, digo, no quiero que termine tan rápido. repita se Escuchen, ¿qué los pone felices a ustedes? Comer. Estar acá con ustedes, chicos. Para de simple, de cosas simples, ¿eh? no. no me digan, irme de viaje, el, 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 no, pan, el pan calentito me pone feliz. Cuando agarro sí. la bolsa, me da el pan y está calentito, meto la mano y está calentito. Mm. El uh. cafecito de la mañana. A mí llegar Mirá. con tiempo y poder hacerme un rico mate acá en la radio. Porque siempre estoy corriendo. Siempre estoy como la vieja que llega a de día <laughs> Santi. Pero esa, esa parte del día. Me parece alucinante Llegar acá y prepararme un mate El otro día cuando Todavía no había terminado Gran Hermano Yo estaba muy cansado, muy dormido Superado con todo No sé por qué Y en un momento, claro había cenado La noche anterior, tan temprano, tenía hambre Y me dice Guille, ¿cómo andás? Que yo le tengo hambre, me dice, te mando a comprar un tostado Cuando me trajo el tostado Me puso un rincón a comer el tostado Y lo miro y le digo, soy tan feliz En este momento y con un medio tostadito, con medio carlitos, ¿entendés? Claro. Bueno, era pero feliz. era lo que necesitaba, claro, porque también comer algo, rico, comer algo rico, en ese momento justo es está muy bien. Claro. Un tostadito, una, una un sanguchito, un, un sanguchito, una... claro. Pero también es que las cosas llegan en el momento que uno justo. lo necesita también. Bueno, las personas, hay personas que llegan en el momento justo. Claro. Hay personas que llegan al momento justo y te parten la cabeza. Eh, es que tiene que ver con eso. Nos ha pasado todo, en algún momento de la vida, Pero ¿eh? que Vieron que la vida, cuando miramos para atrás, tenemos personas que fueron muy importantes, que nos cambiaron el rumbo de nuestra vida. Sí, sí. Eh, te proyectaron, te, te, te ayudaron, te contuvieron. Hablamos de las personas que suman, no de la mierda. no claro Sí, sí. yo valoro mucho a las personas que me hacen pensar distinto. Quizás yo tengo una idea y me muestran otra, otra puerta, otra faceta o algo distinto que yo no había y evaluado cabo, y me abren ¿sí? la cabeza. No, a mí me cambio de opinión fácilmente. ¿eh? <laughs> sí, sí, me gusta, me gusta que me lleven por otros lugares. Y digo, ah, mira, qué interesante. esa Aprender, claro. Que yo no había visto, ah. me gusta eso. A mí me pasa algo similar, cuando veo algo distinto y, y, y ahí entiendo que no era lo Lo único que yo pensaba era lo, lo, lo correcto. Claro. Digo, mira, tenés razón y digo, ah, Muy bien. Aprendizaje nuevo, me llevo algo nuevo a casa hoy. Sí. Y eso me da, ah, me 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 da, me da felicidad, sí.